Veracruz. Hombres armados trataron de detener el autobús de pasajeros ADO cuando circulaba por la carretera federal Las Choapa-Raudelas, a la altura del kilómetro 100. Testigos y el conductor narraron a la policía que notaron la presencia de sujetos que mostraban armas de fuego y le ordenaban al conductor detenerse, pero el chofer no se atemorizó y dijo a los pasajeros que se agachara, al tiempo que aceleró en el tramo Raudales. En el parabrisas del autobús de pasajeros se hizo blanco uno de los disparos por parte de los delincuentes, por lo que el conductor no detuvo la marcha y siguió a toda prisa, al tiempo que maniobrara para tratar de sacar del camino a los delincuentes que logró perder varios metros adelante. La unidad alcanzó a llegar a salvo con los pasajeros hasta la caseta de cobro de Las Choapas, donde fueron asistidos por elementos de la Policía Federal. Usuarios del lado aplaudieron y agradecieron la valentía con que actuó el chofer con varios años de experiencia en la empresa.